Prosperidad Social ha invertido más de 55.600 millones de pesos durante el actual periodo de gobierno para promover la inclusión social y productiva de la población pobre y vulnerable del Cesar. Así lo reveló Susana Correa Borrero, directora de la entidad, quien informó que esa inversión ha representado 9.775 cupos de atención para personas, hogares y organizaciones. El balance corresponde a operaciones finalizadas y en ejecución. Entre los beneficiarios de los programas de inclusión hay hogares víctimas de desplazamiento que han sido retornados o reubicados, comunidades indígenas afrocolombianos, habitantes de territorios colectivos, también población rural, población de especial protección constitucional y beneficiarios de fallos judiciales. Este balance de las acciones de la entidad en el departamento corresponde a 4 programas. Familia en su tierra, sexta y séptima intervención, 2.554 hogares, participantes y una inversión de 22.671 millones de pesos. Iraca, 870 hogares participantes y una inversión de 5.423 millones de pesos. Mi negocio, 1.744 personas participantes y una inversión de 8.152 millones de pesos. Emprendimiento colectivo, 7 organizaciones participantes con una inversión de 351 millones de pesos. Los programas que actualmente se encuentran en ejecución en el Cesar son Familias en su Tierra, con 2.143 cupos y una inversión de 13.960 millones de pesos. Iraca, con 657 cupos y una inversión de 3.182 millones de pesos. Y Manos que Alimentan, Rural, Étnico y Urbano, con 1.800 cupos y una inversión superior a los 1.900 millones de pesos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle.